Bon dia. Bon dia a totes i a tots, tinenta d'alcalde, delegada de Salut, president de la Fundació de la Lluita contra la Sida, senyor Miguel Bosé, ambaixador de la Fundació de la Lluita contra la Sida, senyora Genoveva Casanova, ambaixadora de la Fundació Lluita contra la Sida, amigues i amics, bon dia a totes i a tots. Un any més ens trobem aquí per presentar aquesta campanya de sensibilització per la lluita contra la Sida, que cada any pren més força, cada any es consolida més, una campanya que ha de contribuir a la sensibilització de la prevenció i potenciar la recerca. Aquests són dos aspectes bàsics, la prevenció i la recerca. Barcelona dona la cara per la Sida. Aquest jo crec que és un magnífic eslògan que fa honor a les aspiracions i en el posicionament de la nostra ciutat. Posa el potencial de la marca Barcelona al servei d'aquesta causa. A mi això em fa una especial satisfacció. És una ciutat que sempre ha estat al costat de la gent, en els investigadors, a la gent que fa la prevenció amb la lluita contra la Sida. Ho hem fet d'una manera molt activa. El primer acte de la campanya serà la quarta gala de la Sida Barcelona. Enguany aquesta gala es farà en un lloc especialment bonic, el Museu Nacional d'Art de Catalunya. La nit de l'1 de desembre tornarem a il·luminar de color vermell llocs emblemàtics de la nostra ciutat. I ara la Maite em deia, escolta'm, i les fonts estaran il·luminades de color vermell. Cada cop que il·luminem les coses m'he de barallar amb tothom perquè és una despesa de funcionament i tal, però jo crec que és molt important, molt important. Crec que la llum és una cosa que ens ajuda a donar la imatge i a mentalitzar la gent i per tant estem molt contents. A principis d'octubre Barcelona acollia el Congrés Internacional de la Vacuna contra la Sida, que va ser molt, molt important. Crec que hi ha avenços evidents, hi ha motius d'esperança. L'esperança no vol dir baixar la guàrdia amb la prevenció, perquè ens equivocaríem. És a dir, aquesta malaltia és una malaltia que gràcies als professionals hem lograt que es cronifiqui, però això no ens ha de fer baixar la guàrdia, perquè el més important és que la gent es protegeixi, que es facin programes de prevenció lligats a l'Agència de Salut Pública, com els que fem a nivell d'escoles, instituts d'educació secundària. Nosaltres creiem que la ciutat s'ha de convertir en una ciutat potenciadora i sensibilitzadora envers la Sida, i per tant jo demano la implicació de tothom, de ciutadania, d'empreses, d'institucions públiques, d'institucions privades. Jo sempre dic el mateix, és bo que hi hagi un dia mundial de la lluita contra la Sida, però el que és important és que tots els dies ho siguin, no? I això hem de mentalitzar la gent. Aquest és un missatge que hem de fer arribar a tothom. La Sida és una malaltia que sobretot es pot fer una gran prevenció, i això està en cada un de nosaltres, de saber com es contagia el virus de la Sida i ser capaços, pues, d'aplicar aquelles mesures que no són difícils, que són senzilles, per fer la prevenció. Escolteu, moltes gràcies a tots per estar aquí. Gràcies molt especials a en Miguel Bosé i a la Genoveva Casanova. Gràcies per estar aquí con nosotros. La verdad es que como alcalde para mí es una satisfacción cada año poder colaborar. Creo que es una obligación que tenemos la ciudad y os lo quiero agradecer públicamente. Esta es una tarea complicada que necesita gente que dé la cara por el SIDA. Y creo que vosotros sois un ejemplo de gente comprometida desde hace muchos, muchos años. Y creo que es muy positivo que la gente que os tiene como referencia de muchas cosas,
pues sea capaz de entender que esto es un objetivo común que depende de todos nosotros. Té la paraula ara el senyor Albert Toldrà, gerent de la Fundació Lluita contra la Sida. Gràcies, senyor alcalde. Jo els presentaré breument la campanya Barcelona dona la cara, que, de la que parlava el senyor Trias, que arriba aquest any a la seva quarta edició. Com comentava també, Barcelona s'ha convertit en un dels referents mundials al món amb la lluita contra la sida, tant pel que s'estava fent, però també per allò que es vol visualitzar, per allò de conscienciació que hi ha al voltant de Barcelona. Des de fa anys som probablement la ciutat de que més edificis il·lumina el món amb solidaritat amb aquesta malaltia. Aquest any no serà diferent i l'1 de desembre, amb una inauguració oficial amb una encesa de llums a l'Ajuntament de Barcelona, serà aquest tret de sortida i es farà una ruta també amb un bus turístic, gentil, o amb la col·laboració de transports municipals de Barcelona, al voltant de tots aquests edificis. El que volem és que aquesta acció, aquesta campanya, es vagi apropant a la ciutadania, es vagi implicant i fent activitats que la gent pugui fer-se seves. Aleshores, aquest viatge amb bus turístic finalitzarà amb una festa, que en aquest cas serà a l'UCGAS. Paral·lelament, salto en castellano també para los medios que cubren esto y también para Genoveva. Este año hemos añadido una campaña en redes sociales que pretendemos que sea ambiciosa, que se va a desarrollar entre el 18 de noviembre y el 15 de diciembre, que tiene como lema «Da tu luz contra el SIDA», «Dona la teva llum contra la SIDA». Es una campaña basada en una web app, que aquí tienen la dirección. Es una campaña con vocación internacional, sale de Barcelona pero se expande por todo el mundo. Y a través de mensajes de luz queremos que se pueda transmitir aquello que queremos desde Barcelona. Esto sería una visión de lo que sería la home de esta web, con un triple objetivo, con un triple mensaje. El primero es solidaridad con las personas afectadas, que todavía tienen que esconderse, todavía sufren la discriminación. Un segundo objetivo es no bajar la guardia. Cada año en el mundo siguen infectándose 2 millones de personas. Y nosotros en nuestro centro, la mayoría de las personas que vemos en nuevas infecciones es gente muy joven. Creemos que esto es algo que debe seguir insistiéndose en no bajar la guardia sobre este aspecto. Y en tercer lugar, estamos convencidos, cómo no, que la solución de este problema va a ser a través de la investigación. Hemos de erradicar esta enfermedad, hemos de curar esta enfermedad. Nosotros lo intentaremos desde Barcelona, pero es un mensaje que actualmente, con la situación que estamos viviendo, no puede olvidarse. No podemos bajar los recursos que se están dedicando a la investigación. Con lo cual, esa triple reivindicación acaba con este mensaje de seguir apoyando la investigación como forma de hacer desaparecer definitivamente el SIDA del mundo. ¿Cómo funciona esta web? Es muy simple, o sea, cada persona que participa utiliza una fotografía suya o bien una predefinida y escribe un mensaje de luz sobre ella, que compartirá con sus contactos, con sus amigos, a través de sus redes sociales. La idea es ir expandiendo esta luz, que se pueda visualizar alrededor de todo el mundo, ¿vale? Y que juguemos tanto con los contactos de estas personas, con las personas conocidas, con los edificios en rojo, las instituciones que vayan participando, para ir tejiendo una red, ¿no?, que pretendemos que acabe siendo algo parecido a esta imagen, ¿no? Sale de Barcelona y se expande por todo el mundo. Esto será cuando alguien esté compartiendo su luz con sus amigos y alguien haga un like, por ejemplo, en el Facebook, pues se irán estableciendo este tipo de relaciones. Es algo muy simple de hacer, pero lo que pretendemos es que simbolice el apoyo de miles de personas a este triple objetivo que acabo de explicar. Reivindiquemos también este triple objetivo delante de las instituciones. Todos estos mensajes, todas estas imágenes se harán llegar a instituciones internacionales como son los gobiernos de la Unión Europea, la Comisión Europea, el Gobierno de Estados Unidos, ONU-SIDA, etc.
acuerdo. Y yo creo que por mí esta parte es la que quería presentarles. Gracias. Moltes gràcies. Ara té la paraula el doctor Bonaventura Clotet, president de la Fundació Lluita contra la Sida. Moltes gràcies, alcalde. Jo també, per tard, que em pugui seguir la Genoveva, el que agraeixo molt que estiguin aquí, seguiré en castellà, però quiero empezar agradeciendo muchísimo al alcalde la implicación que desde el inicio de estas galas ha tenido con el proyecto y toda la ayuda y soporte que nos da. Y naturalmente pues a Miguel Bosé, que es una persona comprometida con esta lucha desde el principio y que ha sido el factor clave en la dinamización de la misma y en el creciente auge que ha tenido. Y dar la bienvenida a Eugenia y agradecerle pues que esté con nosotros en este proyecto. Genoveva, ¿eh? No se llama Eugenia. Genoveva. Agradecerle. Esto es rewind. Esto es rewind. Es la costumbre. Rewind. Agradecerle a Genoveva. Que no ha pasado nada. Agradecerle a Genoveva. Genoveva es investigador. Ya. Y agradecerle que esté aquí con nosotros y que pues dé tu apoyo a nuestro proyecto. Y luego lo que me toca hablar de ciencia, pues es que se ha hablado mucho estos días y creo que no va a cambiar mucho de lo que ya sabéis, pero solo añadir que se ha hecho el Congreso Mundial de la Vacuna, que ha sido un éxito, que Barcelona ha estado proyectada internacionalmente a través del mismo, pero que lo que perseguimos en este momento y deseamos es que podamos erradicar la infección y podamos curar. Erradicar quiere decir curar la infección, y que eso tiene un componente de tratamiento y tiene un componente de vacuna, que perseguimos ambos de distintas maneras y que vemos la luz al final del pasillo, pero que todavía queda mucho trecho por recorrer. Pero sí que hay una luz, y lo importante también es que quede claro que, mientras tanto, lo mejor es la prevención, y que esto es algo que en ocasiones se olvida, y que los jóvenes se siguen infectando en Barcelona, en Madrid, en todas partes, sigue habiendo jóvenes que se infectan porque probablemente pues piensan que no es tan problemático, incluso desconocen la realidad, y esto sí que tiene sus inconvenientes, porque el bajar la guardia hace que se siga extendiendo. Ya hablo de nuestro medio, en todo el mundo hay millones de personas que necesitan tratamiento y no lo tienen, y que el día que podamos desarrollar pues una vacuna estaremos contribuyendo mucho a poder acabar con esta epidemia, que es lo que todos deseamos. Y por eso pedimos que todo el mundo dé la luz contra el SIDA, y que eso ayude a sensibilizar a millones de personas de que necesitamos ayudar a la investigación para acabar con el SIDA. Y creo que sin más me toca... Pasamos la palabra a Miguel Bosé, que es el embajador de esta fundación. Sí, una vez más, el loco que hace años, así fui tratado por el doctor Clotet cuando me decía: estás completamente loco de hacer empezar esta aventura. Y le dije: déjamelo en manos. Siempre lo vuelvo a repetir, todos los años habéis escuchado esta frase, pero se lo vuelvo a recordar porque se lo quiero echar en cara todos los años, visto que estamos creciendo tanto. Han hecho... Aquí hay muchas partes, la verdad, porque cuando decimos que esto está creciendo, aquí hay partes que son muy importantes. Primero de todo es el ayuntamiento. El ayuntamiento, es decir, todo esto podría haberse quedado en una cosa mucho más pequeña, pero si está integrado en una ciudad y en un proyecto de ciudad como es Barcelona, pues entonces todo esto toma su potencia muchísimo más. Gracias a Cristina Iniesta, a Maite Fandós, por el apoyo, el equipo del alcalde, y a todas las personas involucradas. Son muchas partes. Una es el Ayuntamiento de Barcelona. Dos es la Fundación. La Fundación, que es la parte por la que trabajamos todos, con la que trabajamos todos, que es creativa, está más no poder, que inventa cosas tan extraordinarias como Dame tu luz este año, y que crea las alianzas, digamos, más allá de las fronteras, ¿no? Esto por un lado, Majala, obviamente, como comunicaciones, que es la que lleva toda la producción, es la parte operativa, es la parte del hormiguero, digamos, ¿no? De todos los días, el trabajo de todos los días. Y luego estamos, pues, la sociedad civil, que apoyamos y nos tomamos estos momentos como trabajo, sobre todo porque hay una causa que es muy importante. Hay detrás, como repiten, 34 millones de personas infectadas, pero cada año gente que se añade a esta turbia lista y que de alguna manera tenemos que erradicar, y que junto a las empresas y a los particulares
esta noche, hoy estamos representados aquí por Gucci, por Amstel, por Mac, etcétera, muy importante, porque Mac lleva, Mac es de las más fieles a esta, en el mundo entero en general, a esta causa. La unión de esas fuerzas se reúnen todos los años alrededor del 1 de diciembre, que es el Día Mundial del SIDA. Este año se celebra el 25 de noviembre y cambiamos de lugar. Estamos, para sumar esfuerzos, nos reunimos todos en el NAC, lugar exquisito, fantástico. ¿Qué sucederá esa noche? Pues como todas las noches, Barcelona, ya vestida y engalanada con la ciudad iluminada y con un previo Dame tu Luz, donde pretendemos expandir e internacionalizar esta campaña que nace desde aquí y desde la Fundación, será cubriendo de esfuerzos y sumando recaudaciones. Todo esto confluirá con los esfuerzos, repito, de los particulares, de las empresas que quiero nombrar, antes de que se me vaya, bueno, que nos juntaremos ahí para celebrar una noche de gala extraordinaria con una cena fantástica, y este año me toca a mí ilustrarlo, daré un concierto al final con invitados. Están ya confirmados Rafa Sánchez, Rosalén, Bimba Bosé, y quedan otros dos más que van a caer, al cual podrán asistir 450 personas. Hay 450 tickets que están vendiendo Ticketmaster para asistir a este concierto final y a la entrega del cheque, que esperemos este año sea todavía más sustancioso. Vuelve a estar con nosotros Telefónica como nuestro gran partner, Mac, con su colaboración especial representada por María Gómez Rodulfo, Repsol y Volkswagen como patrocinadores principales, Gucci con Noemi García aquí presente, el grupo DAM, representado por Ramón Ejejo, y la revista Glow, que viene desde México. También colaboran con nosotros Banco Sabadell, Bodega Roda, Bulgari, CLH, Nagas, Endesa, Gas Natural, Fenosa, la Generalitat de Cataluña, Gramona, Hotel V, Indra, Janssen, Mango, Tous y Sacyr, entre otros. Presencia internacional, abrimos las puertas a las alianzas internacionales. ANFAR Brasil va a estar con nosotros. Son todas fundaciones que se ocupan también y trabajan por la misma causa. Ball for Life de Austria, Viena. Y 848 Estados Unidos, Nueva York. Eso para empezar. Empezamos ahora y grandes presencias también internacionales. Todo esto no hubiese sido posible sin el apoyo de todo el mundo. Repito, gracias a todo el mundo. Que nadie olvide el Dame tu Luz y que nadie olvide el 25 de diciembre en el NAC. Gracias al Ayuntamiento, gracias a todas las empresas, gracias a la Fundación, gracias a Mahala, gracias Genoveva, que este año se une con nosotros y va a ser mi compañera, mi pareja de baile. Y nada, al alcalde. Genoveva, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Miguel. Gracias al alcalde y gracias a todos por estar aquí presentes. Y pues, ¿qué les puedo contar? Para mí es un increíble honor formar parte de este impresionante proyecto, ¿no? La verdad es que desde que me llamó Miguel la primera vez, con su increíble convicción y su pasión, no había otra manera más que contagiarse, ¿no? Porque tiene tal convicción y está tan entusiasmado con este proyecto y está tan convencido que la lucha contra el SIDA va a llegar a buen fin, que bueno, pues me subí al barco y aquí estoy. Mi función sobre todo es intentar promocionar lo más posible a nivel nacional e internacional y contagiar a toda esta gente de esta maravillosa pasión por la lucha. Y bueno, pues hasta ahora la reacción ha sido muy, muy bonita. Tanto los donantes como los medios de comunicación, los patrocinadores, los personajes públicos que nos han apoyado con su presencia y que van a estar aquí este año. Y bueno, pues hablando de eso, quería comentarles un poquito lo que va a ser la alfombra roja y de los personajes que tenemos hasta ahora confirmados. No les voy a decir toda la lista porque quiero guardar alguna sorpresilla. Pero bueno, entre ellos tenemos a Sergi Arola, a Andreu Buenafuente, a Verónica Blume, a Lucía Bosé, a Ina y a Marc Lotet, a Joaquín Cortés, Beatriz de Orleans, Tamara Falcó, Carolina Herrera, Martina Klein, Carlos Lastre, Helen Lindes, Cayetano y Eugenia Martínez de Irujo, Judith Mascó, Peya Mijatovic, Alejandra Prat, Enrique Ponce y Paloma Cuevas, Laura Sánchez, Víctor Manuel, Fernando Tejero, entre otros, pero la lista es demasiado amplia, porque todos ellos son gente que siempre han puesto
su granito de arena y siempre se han involucrado en las causas benéficas y más tratándose de una causa como esta, ¿no? Las cifras, como hablaban, son todavía bastante preocupantes y bueno, pues gracias a Dios la ayuda que estamos teniendo es cada año más y más fuerte, ¿no? Entonces esperamos que este año y el siguiente hasta que podamos encontrar la cura siga creciendo este proyecto tan hermoso. Y solo puedo dar las gracias por involucrarme en esto y ojalá esté a la altura de Eugenia. Pues, muchas gracias a todos. Yo antes de pasar a las preguntas, si alguien quiere hacer una pregunta, insistir en una cosa, ¿no? La lucha contra la SIDA se basa en la prevención. Prevención es información, por tanto pido a los medios de comunicación que nos ayuden de una manera especial en dos cosas, ¿no? En promocionar pues este día y promocionar esta campaña para poder recaudar el máximo posible y también pues para informar a la gente. Y segundo, pues este, ¿eh? La prevención la hacemos entre todos y los medios de comunicación también tenéis un papel importante al respecto. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. ¿Preguntas? No todos los días se tiene aquí a Miguel Bosé, ¿eh? Ni a Genoveva. Ni a Clotet, ni a Albert, ni al alcalde, todos. A mí me aguantan siempre, pobres. Un castigo que tienen. Pero digo que decir que nosotros de repente podemos crear una química especial. E intento, ¿no?, que no me pregunten. Ahora consiste en que os pregunten. ¿Preguntas? No todos a la vez. Por favor. ¿Vale? Pues oye. Adiós. Muchísimas gracias a todos. Tú. Gracias.